Un bonito día. ¡Qué guay! Uy, ¿teléfono? A ver. ¿Sí? Hola, Rius. Me han comentado que viene la peor catástrofe del mundo. Y deberías llamar a tus amigos para salvaros. Tenéis 10 minutos para intentar salvaros a toda costa. ¡Ay! Sí. Ahora mismo llamo. Pimba, tenemos un problema. Víctor, trae semillas en la mochila. Tenemos que vernos en el descampado. 2000 años más tarde. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Vamos, vienen! ¡Vamos, Vicente! ¡Vicente! ¡Timba! Antonia, ¡Timba, Víctor! ¡Antonia, vamos! ¡Antonia! ¡Víctor, Timba! Puedes. ¡Timba, Timba! ¡Está yo, Antonia! ¡Está yo, Antonia! ¡Menos Antonia, mal! ¡Está menos preocupada! Mal. ¡Uf! Pero ¡yo estoy a Vicente! Muerto, ¡Víctor! ¡Víctor, viene por ahí! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Vamos! ¡Ya estoy aquí! ¡Que son altísimos! ¿Por qué vienes? ¿Por qué vienes con Esparta? No es Esparta, es almuerzo. Ah, es almuerzo. Y como me has llamado tan deprisa, pues me he traído almuerzo conmigo. Bueno, venga, que no hay tiempo. Corre, corre, viene por aquí, viene por aquí. ¿Pero dónde nos lleva, Río? Chicos, no puedo. Me ha llamado. Que Antonio no sabe subir escaleras. ¿Qué? Adiós. Adiós. ¿Y cómo pues, sabes? Pues cógela con las manos. Cógela con las manos, claro. Ah, la puedo coger en la cabeza, creo. Claro, cógela. Victoria, ven, ven conmigo. A ver, dime. ¡Hola! ¡Me ha puesto la cabeza! ¡Oh! ¡Antonio! Pero sí. Ahora sí puedo ir con ella. Sí, venga, vamos. Venga, vamos, aquí, vamos, vamos. Mala, ¿qué mala es? Sí, es como yo. Vale, chicos, por aquí he encontrado un sitio perfecto. ¡Dios! ¡Mira del suelo, mira del suelo! Sí, está todo destruido ya, me han dicho. ¿Qué es esto? No sé, esto. Springe. Antonia, yo te salvo, yo te salvo. Vamos, te corre, corre. De los meteoritos, te salvo de todo siempre, Antonia. Aquí está, chicos, aquí estamos llegados. Vamos, Vicente, vamos, vamos, vamos. Os explico muy rápido. Me ha llamado. Muy rápido, muy rápido. Me ha llamado al teléfono y me ha dicho que había. Había un pedazo de destrucción masiva ¿De en la Tierra hoy en 10 minutos. ¡No puede ser! ¡Destrucción masiva! ¿Se me quedo aquí? ¿Sí? ¡No! ¡Uy! ¡Iba, no Víctor. Quiero! Timba, Víctor ha tenido una buena idea. ¿Qué? ¡Hacer un agujero! Ya está hecho. No, pero. Pero mucho más grande, podríamos hacer. ¡Claro! ¡Ay, no cabe, Vicente! ¡Eh! ¡Pero no puedes a Vicente! Es que tiene un culito más tierno. Vale, podríamos hacer un búnker gigante para caber todos. ¿Lo hacemos así? Sí, vale. Sí, enorme. Venga, vale, pues vamos a poner primero los animales aquí atados para que no nos molesten. Aquí mismo. Uno, dos y tres. Ella sabe que ese tiene que quedar ahí. Ahí está, Vicente, no te muevas, ¿eh? Oye, vale, Víctor, venga, Víctor. La voy a estar por si acaso. Ah, mira. Yo guardaba almuerzo ahí. Víctor, ¿tú sabes por qué Vicente se llama Vicente? No, ¿por qué? Porque es un elefante y tiene la trompa en la frente. Pero entonces todos se llaman Vicente, tonto. Claro, el rinoceronte porque tiene el cuerno en la frente. El bisonte porque sí, porque que también. Y anda, ponte a trabajar, que va a venir el meteorito. El Godzilla también se llama Vicente. ¿Ah, sí? Porque ¿Por qué? Porque se come a la gente. ¡Oh! ¡Mira! Mira, ya tenemos aquí hecho esto, perfecto. Vamos pero a matar por aquí. Hay que hacerlo como redondo, para aquí que resistan con los meteoritos. Ya, ¿verdad? Hombre, ya, pero primero vamos a hacer el agujero, ¿no? Y luego ya lo empezamos a devorar redondo. Aquí cabe Vicente ya, ¿eh? Aquí cabe Vicente, bueno, pero luego lo metemos, luego lo metemos. Venga, hay que hacer el agujero, hay que hacer el agujero primero. Oye, Timba, vamos, dime. ¿Vosotros le cantáis canciones a vuestros mascotas? Sí. De vez en cuando. ¿Qué canciones le cantáis? A ver, ¿qué le cantas a Florín? Víctor. Yo le canto. Yo soy un compa y nada más. Pues vaya canción. Pues vaya caca, ¿no? Siempre se pone a llorar, no sé por qué. Yo siempre le canto. Porque Antonia es muy especial. Antonia siempre es sensacional. Antonia es una tortuga. Y se pone muy contenta, muy contenta. Ulo, hombre, así cualquiera no se pone contento, Timba. Con unas patitas así para arriba, así. Tiki, 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 tiki. Vale, a ver. Oye, yo creo que así está bien, ¿no? ¿De grande? ¿O más? Sí. A mí me gusta más, grande. Yo le cantaría almuerzo. Hay cerdito lleno de choricitos. ¡Uy! Caramelos y un bombón. No le digas eso. Qué bonito. Podríamos poner la parte de abajo. Pero que no es un bolón. No es un bolón. No es, es un cuadradón. Hay que hacerlo un bolón. Pues claro, hay que hacer más bolón, 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 bolón. Bolón, bolón, venga, va por bolón, vamos a hacer en los lados, los lados. Así, así. ¿Se puede ser un lady? Sí. No, no. No, 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 no. ¡Claro que no! ¡No! ¡No! Mira, mira, mira cómo hago el bolón, mira cómo hago el bolón, Ryu, mira cómo hago el bolón. Dale, 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 mira cómo hago el bolón. Algunos centímetros más tarde. Venga, pero ¿qué estáis haciendo? Vamos, Víctor, ayúdame, que me queda un poquito ya aquí. Pues sí, ya estamos terminando, estoy muy cansado, Rius. Si me tienes venga. Con la bajando. Bueno, terminando, estamos terminando la forma de fuera, que luego queda todo lo de dentro. Me estoy dando de comer, Antonia. ¿Le estoy dando pero de comer, Antonia? Venir a trabajar, ¿vale? ¿Sí? Es un vagón.
Pero es que me está... Si no se me muere, Antonia... ¿Para ver cómo ha quedado por dentro? ¡Hola! ¡Esto es una pasada! ¿Sí? ¿Es una pasada? ¡Hala! Vale, vale. La parte... ¿Qué hemos hecho mal? Que somos un poco tontos, hemos hecho un búnker de tierra. ¡Oh! Lo vamos a hacer de hierro en suelo para que aguante mucho más, ya verás. Sí, aquí, sí, sí, sí. Aquí abajo voy a meter a Antonia y va a ser la más feliz del mundo. Perfecto, Tima, venga, vamos a hacer todo el suelo de hierro, todo el suelo de hierro, Víctor, vámonos por todas. Vale, ¡oh! La puerta, por aquí entra Vicente. Vamos, a ver, Vicente, venga, vámonos. Esto ha quedado genial, Vicente, por aquí, ven, Vicente, por aquí. Vale, ya sé qué puerta vamos a ponerle a esto. A ver, Vicente, ven, entra. Aquí está Vicente. ¡Qué gordaco está Vicente! Vale, Vicente, te voy a poner una valla aquí para que puedas estar quieto, tranquilo, ¿eh? A ver, sí. Ahí estamos, muy perfecto, bien, Vicente. Hay que hacerle una puerta a Florín también. ¿Sí? ¿Qué hablas? Que no, que Florín no entra por ahí. Mira, esta puerta vamos a poner aquí. ¡Hala! ¡Puertón! ¿Puertón, no? Un puertón con un camión. Vale, 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 pues con este puertón creo yo que está todo hecho, ¿eh? Ha quedado perfecto esto, ¿eh? Sí, ahora falta todo decorar todo lo de dentro para poder sobrevivir, yo que sé, a lo mejor toda la vida ahí, ¿eh? ¡Toda entera! A ver cómo se abre esto. ¡Oh! Toda la vida entera aguantándote. Toda la vida aguantándome para estar, Timba. El botón de alarma este de aquí. Perfecto, a ver, ¿cuál, Timba, cuál? Ah, claro. Este de aquí. Perfecto. Este de aquí, el botón del pánico. Vale, 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 entonces iremos saliendo por momentos, ¿vale? A ver cada uno. Cofres, cofres, muchos cofres con comida, con comida. Sí, hay que guardar con comida. Todo lo que tengamos. Voy a poner camas para todo el mundo, ¿vale? Ahí, con comida, con comida, con comida. Ahora quiero buscar comida. Toma, una cama para Antonia, una cama para almuerzo. ¿Cama para qué? Pues para que puedan dormir, pobrecitos. Una cama para mí, otra para Víctor. Y como Ryu no quiere, pues no le pongo cama. Hombre, a ver, si van a poner a todo el mundo, ya ponme a mí también. No, a ti no. A veces pienso que no me quieres, ¿eh? Pues piensas bien. Tonto. Vale, ahora hornos, así. Espera, pero dejadme construir mi chimenea. Ahí está. Mira, mira, qué guay. Ahí, ahí. ¡Oh! Madre mira, Timba, mira. Mira, Timba, la chimenita. ¿Qué? Mira, Ríos, tu cama. ¿En serio? ¿Yo tengo que dormir aquí? Sí, es una cama para pollos. ¿Ah, sí? A ver cómo. A ver, voy a dormir, ¿vale? A ver cómo está esto. Que no te duermas. Ríos. Yo también quiero. Si él se duerme, yo también puedo. ¡No dormís! ¡Que no os durmáis, he dicho! ¡Que no paras de roncar, Ríos! ¿Qué pasa? ¡Que dejé de dormir! No. Venga, duérmete tú. ¡Ha tocado alguien! ¡Alguien ha tocado el botón! Corre, ¡alguien ha tocado el botón, corre, Timba! ¡Corre! ¿Eso qué es? ¿El qué? ¿Que os levantéis ya? ¡Ya! ¡Ya viene el meteorito! ¡Que viene! ¡Que viene el meteorito! ¡Corre! ¡Vicente! ¡Cuidado con tu trampa, Vicente! ¡Cuidado! ¡Alarma! ¿Qué es eso? ¿A qué suena? ¡Víctor! ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¡Chicos! ¡Mira! ¡Víctor! ¡Que viene por ahí! ¡Viene un meteorito! ¡No! ¡Víctor, sal de ahí! ¡Víctor, sal de ahí que va a reventar! ¡Sal de ahí! ¡No! ¡Víctor! ¡No! ¡Hola! ¡No! ¡Ha reventado! ¡No! ¡No ha reventado! ¡Víctor! ¡Ha muerto Florín! ¡Vicente! ¡Vicente! ¿Dónde está Vicente? ¡Ha muerto! ¿Ha muerto Vicente? ¡Antonia está viva! ¡Antonia está viva! ¡Y al muerto! ¡Y al muerto! ¡Ha sobrevivido! ¿Y Florín? ¿Y Florín? ¡Qué bien! ¡Ha sobrevivido Antonia! ¿Florín? ¡Florín! ¡Florín! ¡Florín ha muerto! ¿Y Vicente? Vicente también, pero no. ¡Florín ha muerto! ¿Vicente ha muerto y Florín también? Pues Antonia la mejor, siempre. Tío, pero Antonia, vente conmigo. ¿Cómo ha sobrevivido al muerto y no Vicente? Pues porque Vicente muy buena gente. Claro, y Antonia tiene el caparazón. ¡Madre ¡No, mía! ¡Antonia! ¡Casi se cae! ¡Se muere! ¡Madre mía! ¡Por Antonia, Dios! Ven, ¡ten cuidado! ¡Oye, que suena! ¡Suena! ¡Suena como cuando hago barbacoa! ¡Un momento! ¡Suena la alarma! ¡Otra vez! ¡No! ¡Viene por ahí! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡No! ¡No! ¡Otro no! ¡Otro no! ¡No! ¡Al muerto! ¡Vete de ahí! ¡Va a romper la montaña! ¡Alejaros! ¡Alejaros! ¡Iros de aquí! ¡Dios! ¡Va a romper la montaña! ¡Corre! ¡Muerto! ¡Cuidado! ¡Revive! ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Me reviento el Minecraft! ¡Vámonos de aquí! ¡Adiós! ¡Yo no quiero volver! ¡Antonia! ¡Vámonos! ¡Vamos a escapar! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Se quema el bosque! Con lo gustito que estaba yo con mis plantitas.